Soy en este momento la presidente de la Asociación Anaí, una asociación por la memoria y la búsqueda de Clara Anaí Mariani, nuestros principales objetivos. Eh, soy la abuela de, la, de Paula Logares, la primer nieta recuperada por genética y por justicia, por abuela de Plaza de Mayo. Paula desaparece con sus papás. El 18 de mayo de 1978, en el marco del Plan Cóndor, desaparecen en Montevideo, Uruguay, son traídos para Argentina. Eh, los papás de Paula quedan detenidos, desaparecidos en la Brigada de San Justo, y la nena es apropiada por un subcomisario de la Brigada de San Justo. En aquel momento Paula tenía 23 meses. Bueno, yo me incorporo. Eh, abuelas de plaza de mayo que en aquel momento no, no tenía ese nombre en octubre más o menos del 78 en que me encuentro con chicha y con otras cuatro señoras en un juzgado de acá de la plata en un juzgado de menores bueno y desde entonces estamos juntas y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntas con chicha y bueno en ese, en ese, eso era en el marco de la búsqueda de, de paula a la cual localizamos la primera en primera instancia en el año 80, se nos pierde y la volvemos a encontrar en el 83 y tres con apertura política de nuestro país. Y bueno, eh, hacemos la denuncia ante la justicia el 13 de diciembre de 1983, o sea que los 30 años de democracia para mí son más que, especial, más que especiales como fecha, más allá de como, de como ciudadana, este, es el primer día en el cual yo recurro a la justicia para recuperar a, a mi nieta. Cuando en abuelas empezamos a, a buscar nuestros nietos, eh, todas buscábamos a todos y hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Eh, para mí, Clara Naí es Paula. Es la misma, es, es el mismo sentimiento y, y la búsqueda es la misma. Por supuesto que la ayudo a su abuela a buscarla, porque en realidad es ella la, la quien lo hace realmente. Yo la acompaño en lo que puedo, desde el lugar que puedo, pero dentro de mis sentimientos, para mí es lo mismo. La institución está basada apoyada, mejor dicho, en la casa Mariani Terulli, que es la que vos vas a ir a ver, donde, fueron, este, donde fue atacada el 24 de noviembre del 76, donde murió la nuera de Chicha, este, Diana Esmeralda Terulli, y cuatro compañeros de militancia más, y donde fue secuestrada a Clara Anaí, donde salió con vida, hoy está probado que salió con vida. Y yo siempre digo que en el momento que se llevan a Clara Anaí de la casa, en ese momento nace Abuelas de Plaza de Mayo. Ella, en la búsqueda de su nieta, buscó a todos los nietos, con lo cual hay muchísimo material, todo generado por ella, desde su trabajo, desde su inteligencia, desde aportes económicos y una dedicación a full a eso y al mismo tiempo en eso, conjunto con esas cosas, nace la, la búsqueda la búsqueda de forma de identificación de los chicos, nacen las nuevas leyes para poder utilizar esa, esa, esa ciencia que se logró incorporar, también había que incorporarla jurídicamente, nace la concientización con respecto a, a la sociedad y no a la sociedad solo nuestra, sino a nivel internacional. Hubo mucha gente, en muchos años atrás, cuando Chicha caminaba el mundo buscando ayuda y forma de, de reconocer a nuestros chicos, hubo mucha gente adulta que a raíz de los problemas de guerra que había en Europa se acercaban a ella a preguntarle eh, cómo puedo hacer yo para encontrar a mi familia que con la guerra se dispersaron o murieron y no sé quién soy. La sociedad en general y la historia le debe muchísimo a Chicha y bueno, una forma... Pequeñita de devolverle algo sería que alguien se atreva a decir a dónde está Clara ahí porque hay quien lo sabe.